Hola y bienvenidos a su canal Best Learning. Yo soy Elena y semanalmente compartiré videos con ustedes acerca de salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. Hacer esos carteles de alambre para estas fiestas navideñas son una fabulosa opción y te digo qué necesitas para hacerlo: alambre galvanizado o alambre de colores delgado, lana de diferentes colores, cintas de diferentes colores satinadas o con diseño, papel bond con palabras o figuras surtidas, detalles navideños para decorar como ramitas, lazos, botones, hilo dorado, adornitos, pegamento frío o caliente, tijeras, pinzas para modelar alambre, alicate para cortar. Es muy fácil de hacerlos. Póngale muchas ganas. Ahora empezamos. Vamos hoy día a hacer unas opciones de alambre galvanizado. Vamos a hacer figuras, ¿no?, alusivas a estas fiestas navideñas. Yo les recomiendo que cuando utilicen alambre galvanizado o de colores sea delgado, de tal manera que ustedes lo puedan darle forma, porque cuando es muy grueso es más difícil de poder trabajar. En esta ocasión voy a elaborar primero un hombre de nieve, que ustedes lo ven en la parte superior derecha, que es una imagen en la que opté por mantener el color galvanizado, el color gris, ¿no?, del mismo alambre, y lo he combinado con ciertos elementos en su composición, forrado con lana y algunos detalles navideños como lentejuelas y ramitas. Para elaborar este hombre de nieve tuve la ayuda de este tipo de cintas. Ustedes pueden optar por otro tipo de elementos circulares que sean resistentes, que no se vayan a quebrar. No les recomiendo que utilicen vidrio, ¿no?, o cerámica. Yo opté por estas, por mis cintas. Las ubiqué de esta forma, como un 8. Esta es la cabecita y este es el cuerpo del hombre de nieve. He empleado el alambre galvanizado. Lo que hice fue lo siguiente. Me ayudo del alambre, de la base redonda. Presiono, doy forma, sigo presionando, ubico la segunda pieza, la segunda cinta, y vuelvo a presionar. Lo bueno del alambre es que el alambre se amolda. Entonces lo que necesitamos es armar primero el cuerpo del hombre de nieve. Una vez que ya lo tenemos, seguimos con el resto de la figura. Por lo general, este tipo de las figuras se hacen de una sola pieza. Más o menos ustedes trabajen medidas de 1,5 metros, 2 metros de alambre para crear sus figuras. O dependiendo, más pequeñas, como la segunda opción. O sea, ya tenemos aquí nuestro 8, que vendría a ser nuestro hombre de nieve. Luego vamos a seguir armando ahora el sombrero. Como ven, el alambre es muy maleable. Por lo general, las figuras de alambre son no son muy perfectas, porque es de acuerdo a las habilidades que uno tiene con sus propias manos. También te puedes ayudar de herramientas, como le indiqué en la lista de materiales, que son pinzas, pero es en caso de que a veces uno requiera, ¿no? Porque si no, tranquilamente uno lo puede hacer con las manos. Vamos a seguir moldeando. Ustedes pueden descargar figuras también por internet, o también crear sus propias figuras. ¿Ven? Acá ve, lleva agarrando forma del sombrero del hombre de nieve. Yo voy a continuar aquí en mi mesa de corte con la figura del hombre de nieve. Yo les recomiendo que no estén manipulando mucho el alambre, porque se puede llegar a
a quebrar y se malogra nuestra figura, nuestro trabajo y tenemos que nuevamente volver a hacerlo. Y en este caso, que es la unión, como ven, aquí sí me voy a ayudar de una pinza porque tengo material excedente. Para darle una terminación simpática, lo que he optado es que la parte final no la voy a recortar, le voy a dar una forma circular para que se vea como un detalle. Pero esta parte de aquí que está sobrando, como ustedes ven, esa sí la voy a recortar. Tienen que tener bastante cuidado a la hora de cortar. No lo hagan en el aire, porque es lo que ven. O sea, ustedes tienen que evitar ese tipo de accidentes, porque puede caer a la vista. Más bien hay que tener bastante cuidado a la hora de malograr. Yo lo he hecho un poco forzado para que ustedes vean qué es lo que puede pasar con el alambre. O sea, ustedes tienen que hacerlo sujetándolo en la siguiente, o sea, agarrando la punta y luego cortar y presionar. No hacer lo que yo hice hace un momento para evitar, porque puede saltar y hacernos daño. Ya el cuerpo armado. Acá yo he ido avanzando lo que vendría a ser la chalina. Esta de aquí, como un detalle. A la chalina. Aquí esta chalina tiene otra forma. Pero igual es, tiene una forma alegre. Luego, una vez que ya tenemos armada nuestra figura, vamos a forrarla con lana. Yo voy a enseñarles la chalina. Vamos a iniciar ahora con la chalina. Yo estoy empleando lana. La lana es de, bueno, hay diferentes grosores, hay delgada, gruesa. Ya depende de cada uno el que quiera utilizar, gruesa o delgada. Si es muy delgada, pueden usar dos hebras. Si es muy gruesa, con una es suficiente. Lo que sí yo les voy a recomendar es que cuando empiecen a forrar los alambres, no utilicen la madeja entera. Tienen que trabajar en cantidades pequeñas. Porque dependiendo de las figuras que vamos a realizar, no pasa toda la madeja. Es muy complicado. Entonces, ustedes seleccionan los colores que van a utilizar de acuerdo a sus figuras. Yo tengo el marrón, tengo el rojo y detalles navideños. Pues yo he cortado un promedio, trabajen de 2 a 3 metros de lana o hasta 5 metros y hagan un bollito. Y este es el que ustedes tienen que utilizar para empezar a vestir sus figuras. Cuando empiecen a vestir las figuras, pueden ayudarse de un poco de pegamento para fijar. Si no, solamente directamente, voy a retirar la chalina para explicárselos bien. Yo en este caso ya le di la curva, ya le di la forma. Pero si no, pueden ustedes primero forrar la cantidad de alambre y luego darle la forma. Esa es otra opción. O sea, una puede ser cuando ya está con la forma y la otra opción es cuando esté antes, ustedes recortan el pedazo de la cantidad de alambre que van a utilizar, lo forra y le dan la forma. Lo que van a hacer es lo siguiente. Voy a saltearme esta parte que es la curva. Ustedes colocan un pedazo de lana aquí. Estoy salteando lo que vendría a ser el rulo. Colocan un poquito de lana. Lo que hacen es cogen aquí, dejan un pedazo y ahí empiezan a girar. Giran y van sujetando este trozo que pusieron.
Y no, si no quieren, no utilicen el pegamento, no es necesario, porque ya con esto ya está seguro. Y así van siguiendo todo el largo del alambre. La parte final, sí les recomiendo que hagan un nudo y lo peguen, lo aseguren. Y así sucesivamente ustedes van vistiendo sus figuras de alambre. Y para completar en el detalle, bueno, en el hombre de nieve terminado, lo que hice fue reciclé ramitas de mi árbol de Navidad. Lo que hice fue ubicarla, la ramita acá, en la parte superior del gorro donde yo hice el rulo. Lo pegué y le puse un detalle de estas lentejuelas, ¿no? Que están muy de moda ahora en muchos diseños y modelos. Lo que hice fue pegarlo y ya quedó como detalle, pero previo pasé la lana color marrón o negro, que es el color característico del sombrero del hombre de nieve, la chalina en color rojo, le coloqué una cinta para colgarlo y decora cualquier ambiente o también funciona como un obsequio también para estas fiestas. Esta es una opción. Como lo ven en la parte superior derecha, terminado, he puesto detalles. Otra opción de alambre, he combinado dos tipos de alambre: el galvanizado, que es un poco más grueso, y los alambres de colores que ya vienen metalizados, que en este caso no los voy a vestir con lana. También, como son esferas navideñas, me ayudé de una figura circular, el cual le voy dando la forma. Así. Y lo que vamos a hacer es, o sea, ya tenemos acá y hemos colocado el alambre en todo el borde, el contorno de nuestra figura circular. Nos vamos a ayudar de nuestras manos y vamos a girar, porque tenemos que cerrar la bombilla. Giramos. Yo les recomiendo que utilicen alambre delgado, no muy grueso. Luego se ayuda de una pinza para hacerle la argollita donde vamos a colgar nuestra bombita navideña. Yo estoy empleando pinza de bijutería, pero si ustedes tienen otro tipo de pinzas, también las pueden emplear para poder trabajar en el alambre. Luego vamos a cortar este excedente, como ya les dije, y presiono. Ahí está, y acá tienen el excedente, no saltó y no se lastimaron. Aquí tenemos ya la figura, ¿no?, que hemos realizado. Aquí tenemos el alambre delgado de color metalizado verde. Vamos a darle una figura. Vamos a hacer esta de aquí. La vamos a ubicar. Este alambre es muy delgadito, por eso yo recomiendo que no lo esté manipulando mucho, porque se suele quebrar. Primero lo ubica dentro de la bombilla y luego se ayudan de la pinza, porque como quedan estas irregularidades, lo que hace es, ustedes con la pinza presionan
y sujeto. Ya tiene este detalle colocado. Dentro de la bombilla. Cortan estos excedentes. Aquí ya tienen la bombilla. Acá hay dos tipos de alambres, el galvanizado y el alambre delgado metalizado. Luego, una vez que ya tienen acá la figura, la vamos a forrar con lana. Como ya les dije, van a trabajar en cantidades pequeñas, no toda la madeja. De 2 a 3 metros empiecen y luego van agregando. Vamos a vestir lo que vendría a ser el alambre galvanizado, todo el contorno. El interior lo voy a dejar porque me gustó que fuera metalizado y bueno, va acorde a las fiestas navideñas. Solamente les voy a poner otros detalles. Vamos vistiendo todo el alambre, todo el contorno. Como ya les dije, van girando, van avanzando. Trabajen en cantidades pequeñas. Luego, aquí en las uniones, por eso que yo hice este paso a paso de esta forma. Explicarles, porque la parte lisa no hay ningún inconveniente. Ustedes van avanzando, pero una vez que van avanzando también van ajustando. O sea, no avancen, dejen suelto, no. Tienen que ir ajustando y es de tal manera de que todo se vea muy uniforme. Seguimos, vamos a hacer todo esta bombilla. Vamos a ver, seguimos avanzando aquí, ¿ves? Como ya les digo, llegamos acá a la esquina, terminamos lo que vendría a ser la parte lisa, cruzamos. Ahora, ya hemos cruzado la X, a través del alambre verde, volvemos a cruzar. Y hacia el frente, volvemos nuevamente a cruzar. Sacamos la lana. Volvemos a pasar porque siempre queda, o sea, no cubre al 100%. Por eso les digo dos pasadas. Vuelven a pasar de nuevo, vuelven a sacarlo por el lado del alambre verde, cruzan de nuevo, sacan, vuelven a pasar y ahí continúan con la parte lisa para concluir de forrar la bombilla. Hemos llegado al final de la bombilla, ahora vamos a concluir luego con la ayuda de un pegamento un puntito y asegurar. Aquí ya tienen la bombilla terminada y ahora lo que vamos a hacer es decorar. Aquí tengo el colgante de esferas navideñas. Vamos a incluir la esfera en tono verde, la hice en color, bueno, mostaza, que es similar al dorado, en rojo y en verde. Tengo lentejuelas en color verde y le voy a combinar a esta naranja. Lo que vamos a hacer es colocar esto aquí. Vamos a decorar para luego colocar el hilo. A ver. Pego esta lentejuela sobre el alambre. Estas esferas es una técnica mixta en donde combino el alambre forrado como el alambre en su estado natural
y con detalles navideños. Ahora tenemos aquí nuestro colgante. Voy a ubicar la tercera esfera. Introduzco nuestro hilo dorado, armo la argollita o el ojal, introduzco, jalo. Aseguro con un nudo para que no esté bailando. Bomba o esfera navideña. Y ahora lo ubico al centro. La sujeto. Corto el excedente y ha quedado de esta forma este colgante y las ramitas de mi árbol. Y finalmente hice este moño, este lazo de organza en tono verde con el hilo dorado y una lentejuela. Lo que voy a hacer es pegarla para que le dé otra vista a nuestro colgante. Aquí tenemos nuestro colgante de esferas navideñas de alambre terminado. Agradecemos su preferencia. Denle me gusta a todos nuestros videos. Suscríbanse al canal. Compartan también nuestros videos. Los esperamos. Muchas gracias.